continuación Tendencias en Bebidas desde los sabores, colores y texturas. Le damos la bienvenida a la licenciada Erika Costa, coordinadora del área de innovación y desarrollo y ejecutiva de ventas de Frima. Esta charla es patrocinada por Frima. Hola, mi nombre es Erika Costa, trabajo en Frima Sabores. Vamos a estar con Red Alimentaria en esta charla sobre tendencias 2022 para todo lo que es bebidas. Vamos a estar viendo qué es una tendencia, cómo arranca, de dónde se toma una tendencia y cómo es que nosotros podemos armar todo lo que es un abanico de sabores para el 2022, considerando específicamente de dónde vienen las tendencias. Las tendencias vienen armadas o vienen con una predicción o una predeterminadas y arrancan por los colores. Todo lo que es un sistema Pantone determina más o menos en septiembre, octubre, todo lo que sean 10 colores que se van a hacer los que se trabajen durante el 2022. Nosotros ya a esta altura tenemos de Pantone una lista de colores que van a ser trabajados a nivel tendencia para todo el próximo año. Eso baja primero a lo que es colores, después va a todo lo que es moda. Normalmente sigue a todo lo que es moda, después va a todo lo que es perfumería fina y por último llega a todo el área de sabores. Esta tendencia, estas predicciones que se hacen a nivel Pantone, nos marca desde los colores cuáles son los sabores que pueden llegar a estar asociados a los colores en lo que es bebidas. Este año Pantone determinó que los colores que vamos a estar trabajando van a ser los verdes lima, y ahí vamos a tener mucho de herbales, y sobre todo la parte de lima, la parte de vegetales, como bueno, se está trabajando mucho todos los que son el extracto de té, extracto de yerba mate, y mucho de lo que son hierbas. Este año está funcionando y sinceramente creo que viene muy fuerte el tema de la naturaleza a nivel colores verde. Después se pasan a todo lo que es rosados y pasteles, durazno, vienen asociados todo lo que son los colores florales o las notas florales, y eso creo que también la parte de naturaleza va a estar presente todo el próximo año. Y a lo que es los más oscuros, se está trabajando con todo lo que es el Pantene 19-12-23, que es lo que presentan todos los cafés, los chocolates, que este año específicamente fue algo muy fuerte el crecimiento que tuvo todo lo que es los colores y los sabores en lo que son café. Mezclar toda la parte tradicional con las extravagantes, con un nuevo clásico para ofrecer una perspectiva mucho más fresca en lo que son colores. Las tendencias ya están marcadas para el 2022, ya tenemos hacia dónde tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, desde las casas de sabores, con esto nos vamos organizando a decir, bueno, qué sabores tenemos que trabajar, cómo los tenemos que presentar, hacia dónde vamos empezar a presentar o a trabajar todo lo que es formulaciones en bebidas y específicamente teniendo en cuenta ya qué sabores van a ser tendencia. Desde Frima, y arrancando específicamente por la fuerza que tienen los colores, hemos hecho una sinergia con una empresa de gran envergadura a nivel color como es Altexa. Altexa es una empresa mexicana. Trabaja todo lo que son oleoresinas, extractos y pigmentos naturales. Y creo que para una casa de sabor, tener la presencia de colorantes naturales es muy fuerte, es muy bueno, y se logran específicamente uniones y presentaciones y todo lo que sean tendencias desde la parte de un producto
desde el color, el sabor y todo lo que es estructura. Estuvimos hablando de tendencias y esto es en la parte de sabores. Todo lo que sean sabores verde lima, los cítricos, todo lo que sean el damasco, el durazno, bueno, por supuesto, los florales, todo lo que sean pasteles, desde el blanco hasta el rosado van a estar trabajando todas las notas florales y por la parte de coral o rose se va a estar trabajando toda la parte de durazno, damasco, vienen con muchas notas de cuerpo y sinceramente creo que la parte de cítricos y la lima también. Y por último, bueno, como habíamos hablado, va a estar todas las notas de café. Este año el café fue como algo muy novedoso y que se trabajó todo el año desde las variables que teníamos en cápsulas para café hasta toda la parte de café frío, café caliente y las notas que teníamos con moca, cappuccino, mezclas con notas intensas de tostado, las diferencias entre las intensidades de tostado en un café. Eso se puede ir desde un producto frío hasta ha llegado a estar el café metido en bebidas alcohólicas. Creo que tenemos para avanzar en las notas café muchísimo. Después, en lo que estuvo trabajándose este año, y específicamente creo que es algo que tenemos mucho para hacer, y porque siempre se trabaja sobre la parte de la oxidación de los cítricos, bueno, todo el avance que tenemos sobre antioxidantes. Los cítricos lo que tienen es que durante la vida útil de una bebida son los que más rápido se deterioran y no llegan a cumplir su vida útil. Entonces, una bebida cuando pasó los 4 meses ya empezamos a encontrar notas oxidadas y necesitamos sobre todo que estas notas se estiren o que no aparezcan. Ya sabemos que cualquier cítrico durante la vida útil van a empezar a aparecer notas oxidadas. Lo que tenemos que hacer es retrasar esa oxidación y con todo esto se trabaja a nivel de antioxidantes. Aguas alcalinas es una tendencia que normalmente vienen de México o de Estados Unidos o, bueno, también toda la parte de néctares que viene mucho como tendencia desde Brasil. Pero aguas alcalinas, el año pasado se trabajó mucho con bebidas que venían de México. ¿Por qué? Por el cuidado de lo que son la alimentación y el sentirse bien. El año pasado, con todo lo que fue la pandemia, estuvimos intentando mejorar nuestra alimentación. Esto es toda la parte de bebidas y aguas a nivel alcalino, son aquellas que mineralizándolas se consigue un pH un poco más alto, lo que contrarresta todo lo que puede llegar a ser problemas digestivos, gastritis. Entonces estuvo trabajando con bebidas muy livianas, con ajustes del pH y lograr esto, que uno se empiece a sentir bien, que regularice el tema de la acidez estomacal. Es algo que usaban mucho los deportistas porque es mineralizada, se trabaja con toda la parte de energizantes funcionales, viene avanzando mucho. ¿Por qué? Porque normalmente ahora con el tema de la estadía en casa estamos necesitando toda la parte de bebidas funcionales y es lo que más nos ayuda, depende del momento del día, es buscar algo que nos haga bien, de tener a la bebida, a la mañana un energizante y después a la noche buscar bebidas más relajantes, más tranquilas, que nos ayuden con el tema de la digestión, que nos ayuden con todo el tema de estar más en casa y bien, y buscar cuidarnos sobre todo, ¿sí? Por supuesto, el tema de yerba mate y todo lo que es té se va a trabajar y viene súper fuerte y es una de las tendencias para el año próximo. Así que creo que vienen muchas mezclas de sabores con té, con cítricos, con notas florales. Por supuesto, el té con durazno es algo normal. Después está trabajándose sobre la parte de verdes, todo lo que son bebidas fermentadas, el kombucha, la kombucha, el kefir, extractos vegetales, todo lo que es las bebidas a nivel cuidado de la persona, del medio ambiente, las bebidas que en sí
sean algo más individual, más mío, para un momento, cuando yo quiero. Eso es algo que estamos buscando, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud, y por delante se viene un cambio a nivel sustentabilidad de todo lo que sea retornable y volver a buscar la naturalidad. Bueno, uno de los puntos más fuertes que se trabajó este año y que creo que bueno, mis colegas van a trabajar mucho más fuerte y están avanzando mucho es la parte de plant-based. Fue desarrollos súper desafiantes con millones de ingredientes que empezaron a trabajar cada vez más desafiantes, cada vez más exigentes y lográndose mejores resultados con el tema del cuerpo, el tema de buscar cómo enmascarar notas y una vez que se tiene enmascarada, se logra enmascarar la base, lograr sabores intensos, colores naturales, una vida útil con perfiles de sabor que no se modifiquen. Bueno, en el mercado están ocupando casi más de la mitad de la góndola en muchos lugares. Bueno, lo que es la gente joven está a full con todo lo que es plant-based. Quieren probar, quieren estar continuamente desafiando a ver qué nuevos cereales, qué nuevos podemos empezar a trabajar. Se trabajó con coco, se trabajó con almendra, se trabajó, bueno, millones, este arroz. Es muy grande, sinceramente, todo lo que se viene en la parte de bebidas de plant-based. Quiero hacer hincapié en todo lo que se estuvo trabajando sobre Free Sweet, toda la parte de resaltadores de dulzor y lo que viene ahora remarcando todo lo que es la legalización, la parte de rótulo alimentario. Entonces, toda la línea de Free Sweet lo que ayuda específicamente es a la reducción del azúcar y mejorar todo lo que son los resaltadores de notas dulces y enmascaradores de todo lo que son los amargos. Este trabajo en Free Sweet ha estado este año siendo súper fuerte y ha dado muy buenos frutos. Acá, yo justamente lo que quería marcar es que todo el tema de la pandemia lo que nos mostró es el miedo y la sensación de poder quedarnos en algunos momentos sin sabor, sin olfato. Para nosotros, una casa de sabores es muy fuerte y lo que notamos fue que las personas necesitaban el tema de experiencias multisensoriales, el sentir, el degustar, el poder decir, bueno, a ver, ¿qué estoy oliendo? El poner a prueba continuamente el sabor y el gusto. Entonces, esto se vio a todo nivel, la pandemia, y ahora se sigue trabajando. O sea, las personas quedaron con esta sensación de no quiero perder la posibilidad de probar cosas nuevas. Coca-Cola lanzó bebidas, aguas, con sabor ají picante, frambuesa, o sea, uno huele la frambuesa y después puede tener en el gusto notas picantes, o la cereza que después queda una nota refrescante en boca. Bueno, el jengibre, el cannabis se está trabajando a nivel bebidas, a nivel todo lo que sean emulsiones, y es algo que viene como tendencia, así que creo que también, y la parte floral con las notas de Jamaica, todo lo que sean mezclados de té con notas aromáticas, esas posibilidades de trabajar a nivel multisensorial con algo que estoy oliendo y después que en boca siento otra cosa y poder distinguir qué me está pasando. Es algo que a nivel sabor vamos a estar como tendencia el año próximo y va a haber mucho, como así aparecieron en su momento, todas las partes de snack con notas picantes, eso está pasando ahora en bebidas y sinceramente la gente está muy contenta de probar esas experiencias multisensoriales.
Lo que es el otro desarrollo que hemos tenido y que ha crecido mucho este año es la parte de bebidas alcohólicas. Ha avanzado y ha tomado una posición muy fuerte en el mercado desde el crecimiento que hemos tenido de pymes muy chicas con cerveza que avanzaban hasta el gin, que querían probar notas de alcohol con bajar la graduación alcohólica. En una hard seltzer, que es una graduación alcohólica entre 3.5 y 4, bajar la graduación alcohólica, lograr bebidas livianas con muy poco azúcar y de ahí empezar a trabajar las notas de sabores, vodka con cola y empezar desde bebidas con baja graduación alcohólica. Las mezclas con yerba mate, con ginger, con tomate, los alcopops, de lo que son las notas bitter, amarga, mojito. Creo que es algo que sinceramente va a seguir creciendo este año. Están a full el tema de las bebidas tipo hard seltzer a nivel mundial. Es algo que ya en el mercado tenemos muchas empresas trabajando las diferencias de sabor entre las hard seltzer, ir a un frozen o las notas de Alcopops, con las notas directamente ya de trabajar con notas de vino reducidas con como si fuera una bebida lista con notas de Chardonnay, de Malbec, específicamente eligiéndolas en latitas, en envases pequeños, que son sinceramente lo que uno ya empieza a querer decir, bueno, esto lo tomo yo, esto me gusta para esta hora. Con este envase particular para mí, me empiezo a cuidar, me empiezo a ver qué es lo que quiero elegir según el horario y se empieza cada uno a querer cuidarse o probar en bebidas más chiquitas, sinceramente, la posibilidad de empezar a probar cosas diferentes. Y bueno, por último, es lo que veníamos diciendo. Sinceramente, el informe de Global Data revela que los sabores de las bebidas son sin duda un factor muy importante a la hora de determinar la decisión de compra. Y el 29% de los consumidores mundiales declaran que probarían gustosamente un nuevo sabor de bebida por simple curiosidad. Sinceramente, tenemos por delante tendencias muy lindas para el 2022, súper prometedoras. El tema de el consumidor está abierto a probar en la posibilidad de decir, bueno, cuidándonos nosotros, dependiendo de lo que tengamos por delante, si es una actividad física, si es la parte de cuidado en la parte alimenticia, con bebidas con probióticos, con bebidas con la parte de extractos, o llegar a la noche y decir, bueno, sinceramente, algo que sea glamoroso de un café con algunas notas diferentes, es algo que podemos empezar a trabajar y empezar a presentar a las empresas. Desde Frima estamos avanzando en eso y creo que sinceramente es algo que muy prometedor para el 2022. Gracias y para cualquier cosa estoy a disposición.